Bueno, mis amigas, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro servilletero. Continuamos con el armado. Para ello vamos a ocupar lo que es nuestro servilletero. En este caso voy a utilizar este servilletero. Vamos a cortar foamy de color blanco de la forma como tenemos nuestro servilletero. En esta forma. Para realizarlo, ustedes ya saben, lo colocan en el foamy, lo marcan y lo cortan. Este es para que vaya por la parte de adentro. Vamos a ocupar también otro parecido, pero es un poquito más grande. Esto lo vamos a realizar para la parte de abajo de nuestro servilletero. Cuando ya hayamos rellenado, ahorita que vean el paso a paso, les voy a indicar cómo lo van a hacer. También vamos a cortar, tomar la medida de un pedazo de foamy de la parte de adentro de nuestro servilletero. Vamos a cortar el foamy para tapar la parte de adentro. Y vamos a cortar también un pedacito o un rectángulo de foamy. Eso ahorita también lo vamos a ver, para qué va a servir. Bueno, en mi blog van a poder encontrar las caritas de la muñequita. Esto lo voy a dejar en mi blog. Ahí pueden entrar, darle clic, entran y ahí lo pueden imprimir. Bueno, vamos a comenzar. Una vez que ya hayan cortado lo que es la carita de la muñeca, van a cortar dos partes de foamy, dos pedazos de foamy, a lo que es el contorno de la carita. La carita la van a pegar en uno de los pedazos de foamy y el otro lo van a poner a primero van a ocupar un pedazo de ¿cómo se llama? De palillo de brocheta. Más o menos es que de 10 centímetros lo pegan a mitad y la otra tapita lo van a colocar encima para que quede en esta forma. Quede tapadito lo que es el palillo. Bueno, o el palito. Y nos va a quedar en esta forma nuestra carita. Bueno, vamos a ver qué más. Bueno, en el paso a paso vamos a ir viendo qué es lo que vamos a ir ocupando. Bueno, comenzamos. Vamos a ocupar primero lo que es el pedazo de foamy que va a ir en esta parte de aquí. Vamos a pegarla de una vez. Vamos a utilizar por lógica pues nuestra pistola de silicón. Todavía le falta calentar un poquito, pero ahí la llevamos. Pues sí, le falta calentar. Bueno, la pegamos en esta parte de aquí. Muy bien. Una vez que lo pegamos, que lo hayamos pegado, vamos a tomar nuestro vestido. Este paso a paso ya lo hemos visto en los otros tutoriales donde tenemos las otras muñequitas, amigas. Ahorita es un recordatorio de cómo lo realizamos. Bueno, lo que es el talle va a ir en lo que es el centro del servilletero en esta forma. Ahorita vamos a ir pegando despacio con calma todo lo que es el contorno en esta forma, así, de los dos lados. Bueno, vamos a ver si ya se calentó nuestra pistola. Muy bien, creo que ya. Ahora sí, ya se calentó. Bueno, tomamos una esquina, más o menos colocamos el talle en el centro. Ay, aquí ya se pegó solita, miren. Bueno, nos vamos ahora del otro lado. Muy bien. Cuando lo trabajen, háganlo con calmita, mis amigas. Muy bien, aquí colocamos el otro extremo a modo de que no nos vaya a sobrar pedazos de vestido, sino que abarque todo
nuestro servilletero. Ahí está, creo. Vamos a dejar que se enfríe. Muy bien. Ahí está ya en el centro. Perfecto. Bueno, ahora vamos a colocar lo que es. Vamos más o menos a ver por dónde va a quedar. Más o menos a esta altura. A que tape lo que es esta parte de aquí que tiene el vestido que tenía la muñequita. Le dejan un pedacito hacia abajo, una pestañita de hoja para que agarre bien lo que es el vestido. Bueno, vamos a pegarla de una vez. Ahí así. Vamos a presionar a modo de que se nos quede pegadita. Ahí así, ¿no es cierto? Más arriba. Ahí está. Ahí. Aquí ya se pegó. Bueno, de eso se trata, que se pegue. Es una gotita en cada extremo para pegar lo que van a ser las mangas o lo que son las mangas del vestido. Muy bien. Pero primero debimos de haber rellenado. Bueno, vamos a utilizar nuestro velcro. Ya saben, este material se llama velcro. Vamos a rellenar la parte de adentro. Vámonos despacio. Acomoden bien a modo de que el vestido se vea bien bombachito, bien rellenadito. Creo que ahí está. Muy bien. No, está muy. Vamos a quitarle un poquito porque creo que está muy relleno. Creo que ahí está. Bueno, una vez que ya tengan lo que es la base de aquí abajo, nuevamente vuelven a colocar su foamy en la parte de abajo y le marcan de esta esquina o de este extremo al otro extremo del servilletero en la forma circular, semicircular que tiene el vestido, y recortan lo que es la base que les enseñé. Aquí yo ya la tengo. Vamos a recortarle un poquito porque creo me pasé. Ahí está. Bueno, vamos a empezar a pegar. Colocamos, no es cierto, vamos a empezar desde aquí. En lo que es la orillita del foamy. Condenado, no se dé. Bueno, háganlo con calma, mis amigas, porque para que no se me vayan a quemar. Aquí lo que se trata es de que se tape en esta forma todo el semicírculo.
Bueno, una vez que ya lo hayamos pegado completamente, así nos va a quedar en esta forma. Bien, así nos queda. Vamos a colocarle lo que son sus bracitos. Esto lo corté en foamy, en color color hueso. Estos vamos a colocarlos en esta parte de aquí atrás, hacia acá. Bueno, vamos a ponerle un poquito de silicón. Ahí está. Bueno, vamos a ocupar un pedazo de organza. Este pedazo de organza es de 20 centímetros del ancho por 15 de largo. Lo vamos a plisar de uno de los extremos con un hilo y aguja. Es lo que vamos a hacer. Una vez plisado, cortado y plisado, vamos a colocarlo en esta parte de aquí atrás con una gotita de silicón. Ahí. Muy bien. Yo ocupé este adorno. Ustedes pueden aplicarle lo que ustedes quieran, algún otro tipo de galón. Yo encontré este, me gustó, y este es el que voy a ocupar. Aquí nada más se lo vamos a poner en la parte de enfrente, aquí con una gotita nada más. Esperamos que se seque para darle la vuelta. Aquí vamos a darle un corte para que no. Muy bien, aquí ya terminamos lo que es el velo. Vamos a colocarle cualquier florecita que a ustedes les guste. Colóquensela en lo que es en el centro. En este caso yo le voy a aplicar esta. Muy bien. Antes que nada vamos a colocarle lo que es la parte de abajo. Esta, si quieren, lo pegan, si no, la dejan así, no hay problema. Vamos a colocarle unas florecitas en la parte de abajo de su vestido. ¿Qué creen? Se me olvidó este. Este va a servir para tapar lo que es el palito que tiene en la parte de atrás. Aquí se lo colocan. Ese nada más es para tapar el palito, que no se vea mal el palito ahí. Lo vamos a tapar con el foamy. Muy bien. Bueno, ahora sí le colocamos las florecitas. Cualquier tipo de flor que ustedes le quieran colocar, aplíquensela. O si no, si lo quieren dejar así, así déjenla. Como ustedes gusten.
Eso ya va a ser al gusto de cada una de ustedes. Lo que le quieran aplicar, aplíquenselo. En la anterior le puse 4 porque son pequeñas florecitas. No encontré estas florecitas, no lo tengo por el momento. Y le apliqué estas grandes, por eso nada más le aplico 3. En la parte de atrás le vamos a aplicar lo que es la leyenda de nuestra boda, para que no quede tan descubierto en la parte de atrás. Bien, y ahí ya quedó vestida nuestra novia. Bueno, esa es la manualidad de hoy. Espero que les haya agradado, les haya gustado, y ya saben, si fue así, mis amigas, regálenme un me gusta y nos vemos en el próximo tutorial. Muchísimas gracias por su atención.